Juego teatral, estilo escena improvisada número 30. Llamado Me querés decir que... Le puse ese título, que es el que se me ocurrió. Me querés decir que... De a dos enfrentades, esto puede ser todos los alumnos al mismo tiempo o todos sentados y pasan dos personas a hacer el ejercicio mirades por los demás. Pasan dos personas o en el medio de... Enfrentados. A es la única persona que va a hablar y B solo escucha. A tira un texto, dice un texto, habla de lo que parece, de lo que surja. Bla, bla, bla. A, le habla a B, no es que habla solo. Le habla a B, inicia una conversación o una, no sé, con B. B solamente va a escuchar. Y va a reaccionar a lo que diga. Va a estar ejercitando su escucha activa a lo que dice A. Dije bien, ¿no? Ahí ve. A va a tomar las expresiones de B, o las no expresiones, que es imposible. Una de las reglas de la comunicación es que es imposible no comunicar, entonces no existe la no expresión. Algo nosotros como intérpretes, como quienes reciben el receptor del mensaje, vamos a interpretar algo. Entonces vuelvo. Va a tomar la reacción de B, quien solo escucha, y va a interpretar esa reacción, esa gesticulación, esa cosa física que muestra al escuchar a A, y va a decir, en el medio de su relato, cuando a A le parezca, va a decir, ah, vos me querés decir que, y continúa su relato de no sé de lo que estaba hablando. Podría no decir específicamente, literalmente, la frase, ah, vos me querés decir que, y completarla, sino puede tener como sus ramificaciones esa expresión, como, ah, no te gustó, ¿no? No sé, como... Pero tomar esa expresión del mudo, de la muda, del emude, y eso, continuar, ¿sí? De vuelta, escuchar la escucha, por así decirlo. Cómo me está escuchando la otra persona y cómo me estimula esa carita que me hizo porque bien se rascó el ojo, hizo Entonces, a partir de esas expresiones, todas generan cosas distintas en quien habla y va a continuar, ¿sí? Haciendo caso todo el tiempo de esas expresiones mudas del lenguaje corporal y va a continuar, ¿sí? Eso, nada, y a ver cómo sigue, así sucesivamente hasta el final. Muchas gracias, creo que eso es todo, y gracias nuevamente, mi amada diosa Paula Greenspan.